Sinceramente, no sabemos qué toma para desayunar Goiki Suda para inventarse esos juegos tan raros, tan extraños. Pero la verdad es que nos gustan. Se salen de lo habitual en todos los aspectos. Con cada producción de Grass Cooper, el jugador sabe de antemano que ya le espera un interesante desafío hardcore con una propuesta fuera de lo normal. Su nueva locura se llama Killer is Dead, un juego de acción pura y dura, lo hack and slash, en la que un asesino a sueldo se enfrenta a demonios, criaturas tenebrosas y deformes y demás cosas. Mondo Zappa es el joven asesino al que controlaremos en tercera persona. Este ingresará en la Brian Execution Firm, una agencia especializada en recibir encargos, digamos, diferentes. Estos encargos nos llevarán por distintas localizaciones del mundo. Para llegar al objetivo contratado, es decir, al jefe final de cada zona, debemos eliminar a todos los enemigos en pequeñas arenas que se acotan hasta que limpiamos el escenario. El camino hasta el jefe final puede ser algo complicado, volviéndose muy exigente contra estos últimos seres. Para hacer frente a todos sus enemigos, Mondo usará su katana para destrozar y su cibermano con la que disparar a los enemigos. Los ataques básicos con la katana se vuelven incesantes y más brutales si encadenamos varias pulsaciones y combos exitosos. También haremos ataques especiales, contraataques, disparos, etc. El control es muy intuitivo y directo, ofreciendo al jugador mucha vistosidad y violencia en los ataques. Sería perfecto si no hubiera acciones que se activan casi automáticamente, en las que tras presionar el botón oportuno en el momento adecuado, Mondo ejecuta un movimiento especial del que casi no tenemos control. Al poco del juego, conseguiremos un taladro para acoplar a nuestro brazo mecánico, pudiendo comprar nuevos movimientos y demás habilidades. Algunos enemigos y objetos destructibles nos otorgan ítems de vida, de sangre o de energía. Será habitual encontrarnos con una enfermera sexy que nos pondrá la barra a tope. Sí, señor. La dificultad es elevada en los jefes finales. Prueba de ello son los continuos que tenemos en cada misión, siendo nuestra aniñada compañera Mika la que nos reanime. Podemos aumentar el número de continuos si así lo compramos en la tienda. Las misiones principales que van apareciendo en el mapa alrededor del mundo se combinan con otras misiones secundarias, contando con misiones de supervivencia y con misiones gigolo. En las primeras, obviamente, es de cajón, deberemos sobrevivir al ataque indiscriminado de distintas criaturas. En las segundas, debemos ligar con chicas. En estas misiones, debemos conquistar a la fémina que tenemos delante con nuestra mirada gigoló, incrementando el medidor de éxito al mirarle ciertas partes sexys sin que nos pille, mirándola a los ojos y encandilándola. Para ello, será necesario sobre todo que le demos regalitos que previamente habremos comprado en la tienda o la misión no será superada. Cada chica será más difícil de conquistar, y cada vez que compremos un regalo, ese se disparará de precio en la tienda. Estas secciones no dejan de ser un minijuego puesto ahí con calzador, pero que dan un toque más personal y divertido al juego, aliviando un poco la tensión ante tanta acción. El jugador puede elegir hacerlas o no, y en qué orden, como el resto de misiones secundarias, pero aportan premios especiales que nos van a ir muy bien en la aventura. El look que tienen los juegos de Suda son muy peculiares, y este no iba a ser menos. Cualquier espacio habitual se transforma en algo bello y especial en sus juegos. Destacable resulta la visión que tiene del clásico de Alicia, en un capítulo en el que vemos una Alicia trastornada, loca de remate y totalmente deformada. El uso de las luces y las sombras en los personajes y objetos, los efectos visuales y la explosión de sangre que sale disparada por botones en cada bicho que desgarramos, dan color a nuestra pantalla constantemente. El diseño artístico es muy llamativo, con escenarios y personajes peculiares. Cada tipo de enemigo ofrece algunas evoluciones distintas en el juego. Las animaciones son fluidas y el ritmo de juego es muy bueno. Se echan falta una mayor interacción con el escenario, pues en este aspecto es como lo ofrecido en No More Heroes, bonito pero ajeno a nuestras luchas. Killer is Dead no lleva tras de sí una super campaña de marketing como sí suelen hacer los AAAs, pero de hecho no lo necesita para nada, porque no va dirigido a un público convencional. De hecho, habrá quien no sepa valorar esta locura, pero los que seguimos con atención cada una de las idas de olla de Suda 51 quedaremos encantados durante las 15 horas aproximadas que dura esta propuesta, más seria que su reciente Lollipop Chainsaw, pero igual de surrealista. Boss, job's complete.